¿Qué harías si tu ciudad llevara 17 días incendiándose y nadie hiciera algo para ayudar? Si el fuego iniciara en tu hogar, se quemara todo y además se extendiera y una por una se fueran consumiendo las casas de tu familia y amigos, pues en realidad nuestra casa sí está quemándose. Es nuestro planeta. Lleva 17 días ardiendo en fuego por un incendio en el Amazonas, en uno de los pulmones más importantes de nuestro mundo, y nadie hace nada. La noticia comenzó a darse y a circular a través de redes sociales y usuarios, y a través de Twitter comenzaron a postear imágenes sobre este tremendo incendio que se realiza en una de las selvas más importantes de nuestro planeta, que abarca territorio de Brasil y Bolivia. Todos los días vemos nota roja, todos los días nos alarmamos, incluso en redes sociales. El referente que más se ha utilizado es que cuando se incendió la Catedral de Notre Dame, el mundo entero se conmocionó y comenzaron a donar dinero para que se reconstruyera rápidamente. Sin embargo, esta vez, ni medios ni la gente está haciendo nada para frenar el fuego. Las autoridades, como siempre, se duermen en sus laureles. Nadie está haciendo nada. Además de postear en redes sociales, se busca que se cree una acción real. Que la gente también acuda a este lugar, que busquen cómo extinguir el fuego y detener esta masacre. Pues sí, todos los días nos quejamos del calor, de cómo ha incrementado, de que cada vez hay menos agua, de cómo suben las cosas, porque no hay buenos sembradíos, porque están escasos los vegetales. Pero no nos fijamos cuando hay un incendio forestal, las afectaciones que trae consigo después de esto. Un incendio como ese y acabar con una selva y un bosque tan importante traerá consecuencias radicales a futuro, pero nadie está pensando en eso. Al final del día, ¿culparemos al gobierno? ¿Será solo el gobierno el que tenga que hacer algo? Si bien es quien debe iniciar, quien tiene mayores recursos, también está entre nosotros hacer algo. No bajes la vista, denuncia, hagamos algo, iniciemos una cadena para presionar al gobierno a que tome acciones, pero no esperemos que si ellos no hacen nada, nosotros tampoco. Se puede iniciar generando una fundación para generar recursos que ayuden a la reforestación de esta zona. Primero, acabar con el incendio y después a reforestar y de alguna manera amortiguar el daño causado a nuestro medio ambiente. Se está quemando tu pulmón, se está quemando tu planeta, ¿y tú no piensas hacer nada? Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.